No creo que necesita nada por el mar. No, nada que ver. ¿Ah? Nada pues ya pues, visión, porque tiene un corazón duro. Porque tiene un corazón duro. ¿Por qué lo dice? Porque ya, pues. Porque mantuvo con ustedes durmiendo juntos 7 meses. Pero bueno, así es la vida. 7 meses. Sí, 7 meses. Así es la vida. Y cuando estaba viviendo con el mar, sí lo quería. Claro, pues no voy a estar con una persona que no quiero, pues. Pero ¿y cómo así se le fue tan rápido ese cariño? Por cosas de la vida. Pero más o menos, ¿por qué? ¿Culpa de quién? No, de aquí la monotonía. En la red. Bueno, la monotonía. ¿Por qué o por culpa de más? No, de ninguno de los dos. ¿Pero usted la mira todavía como que el man todavía siente sentir algo por el man? No. Sí, la mirada suya lo dice. No, nada que ver. A ver, mírala. Ve. Una mirada normal. No, pues eso. Esa mira china, mira la china, mira la mano y mira de los ojos a la mano. Ay, mira, no, pero mira. No me hagan pitear. Mira la mano. Esos ojitos chispiositos. ¿Cómo? ¿Cómo? Esos ojitos chispiositos. No, ya no. Mira el mambo, mira la ojo que también tiene. Mira la mano, mira. Así igualito, mira la chama. ¿Cómo? Así igualito miraba la chama, toda la mira igual. A todas las amas. Es que lo que pasa es que cuando ella te dejó, ¿tú la dejaste? No, eso fue ambos. Vamos a tomar la decisión de ponernos un día. Nadie dejó a nadie. Ambos tomamos la decisión. Para esas personas que piensan mal, que sí, que yo lo dejé, que esto y que lo otro, que por otro, no. Pero ¿qué pasó que tomaron esa decisión? Porque ya no nos entendíamos. Ya llevábamos meses que ya no nos entendíamos. Sí, estaban peleando. Ahí, más o menos. No, solamente que lo que pasa es que cada quien hacía lo que le da la gana ya, pues entonces ya no había ese respeto ni nada de esas cosas, porque yo ya salía. Tú nos contabas que ella llegaba a los 2 días, se fue una farra y que llegó a los 2 días, bueno, y por eso la dejaste tú. Fue cuando ya fue el colme que llegó la paciencia. El colme que llegó la paciencia, el colme. Cierto, usted se fue 2 días y... ¿Qué? 2 días se fue usted. Eso dijo, y que por eso él te dejó a ti. Él dijo, ya no. Ya no teníamos nada. Un ratito, quiero aclarar esto. Ya no teníamos absolutamente pero nada. Cuando yo me fui con mi amiga, fuimos a bailar por ahí. 2 días. El sábado hasta el otro día domingo a la misma hora, 8 de la noche. 2 días. Pero no era como él, que se perdía también todo. Él siempre se perdía cuando iba a jugar pelota. Dice que siempre no jugaba pelota, hermana. Ah, no, a jugar con las pelotas. Ah, yo no jugaba pelota más. No. Y se perdía 2, 3 días de la casa, la dejaba ella en la cama llorando. No creo que. No, en serio. ¿Cuántos días se encima en la casa? Bueno, se ha desaparecido todo el día, sí. Pero de que no llegue, pues de madrugada llega. De la mañana llega a la madrugada. Casi el día siguiente, casi, porque ya. No sé, eso, hermano. Yo nada, solamente. Estaban en la misma familia de ella, que diferente. Pero no importa, pues. Estaba en la misma familia, estábamos en el compañero. Juan, Ricardo. No sé con quién, porque yo le preguntaba a mi familia, no. ¿Qué te van a decir tu familia que yo estaba ahí con ellos todo el día? No, pues tú no puedes hacer eso, dejar a tu mujer. Porque yo mismo la familia. Puede ser que sea la familia de ellos, pero es que lo que pasa. Ya, mira. Pues hagamos una novela, ya me estoy cansando. Hagamos una novela. Lo dejó por puerto. Puede ser. ¿Qué te puede parece ser el título? Lo dejó por puerco. ¿Qué le parece el título? ¿Sí te gusta? Me encanta, sí, está chévere, está chistosito. Creo que nos define mucho. Bueno, lo importante es que no nos llevamos mal, a pesar de todo, aquí estamos. A pesar de que él te puso ante el público ecuatoriano como que tú le pusiste los cachos. Ah, así fue. ¿Cómo? Él dijo en un video que ella, yo vi ese video que tú lo subiste, Mario. ¿Cómo? Dice, ya yo fui cachudo porque ya después dice, un video ahí sale diciendo que fue cachudo. Que tú lo dejaste, que una mañana te levantaste y te desapareciste con tu mejor amigo. Así de... No, mejor amigo. ¿Con el mejor amigo se fue? ¿El mejor amigo suyo o el mejor amigo tuyo? Pregúntela a ella si ella puede ser que sí es verdad, mentira, ella lo puede decir. ¿Cómo? Si puede ser verdad o mentira, ella lo puede decir. ¿Dañaño? Él dijo que ella se seteaba las madrugadas, todas las madrugadas con su mejor amigo. Y que ella le ponía los cachos, dijo él, ya me puso los cachos, dice. Yo no me chateaba con mi mejor amigo, yo me chateaba con mi amigo. Yo soy sincera. ¿Con un amigo? Con un amigo, sí. Sí, pero poco a poco fue siendo mi novio. De madrugada.
poco a poco, pues si no son nada. Pero es su amigo, pero su amigo. Yo vivía con el man, pues. ¿Dónde? Pues ya estábamos, o sea. ¿Cómo? Mejor este lo dejo ahí. Y ya, ya quédate más. No, no, ya cobarde. Porque esto es entre él y yo, nada más, perdón. Y, o sea que todavía hay algo, porque dice esto es entre él y yo. No. Lo que pasó en esta relación fue, queda entre él y yo, nadie más sí, sabe, más solo sabe. Él y yo, nadie más. Ahí te la dejo. Escuchaste el novio de Vanessa, novio de Vanessa que está en Estados Unidos, por favor, date cuenta de este video. No, mi amorcito, no pasa nada. No, no, no pasa nada. ¿Qué te pasa? Bueno, pero bueno, lo importante es que hay que ver. Lo importante es que quedan de acuerdo, ya. Contento, contento, bien. Mario. ¿Contenta, China? Ya, está, bueno. Vale. Ya, ya, bueno. No te da falta. Pero ustedes tienen buena relación entre los dos. Buena relación. No, bueno, como bueno. Amigos, como amigos, como amigos. Bueno, que pueden ir chateando y poco a poco van a ser novios. No, no, ahí sí ya no. Yo respeto mi relación. Y...